suscribí, déjame comentario, por favor, pimpochos. Tengo una pregunta, ¿qué crees? ¿Por qué los japoneses no dicen te quiero? Comentario, por favor, amigos míos. ¿Qué pedo, amigos míos? Y hoy voy a hablar sobre los japoneses. O sea, ¿por qué los japoneses no dicen te quiero a tus amigos o tus novios? Y bueno, te voy a explicar por qué. Pero depende de la persona, cree diferente. O sea, tienen diferentes opiniones. Y entonces, pues te voy a explicar en mi opinión, ¿ok? Vamos a ver. Y bueno, pues de hecho, creo que por la que los japoneses no dicen te quiero es que, pues, y es para nosotros es normal. Creo que es por la cultura también, pero si no te gusta tus chicos o tus amigos, no estás con ellos, ¿no? Y entonces, pues, es normal si no quieres tus amigos, no estás con ellos. Y entonces, pues, podemos entender si no te gusta yo o te gusta yo. Es que, como te dije, no te gusta yo, no estás conmigo, ¿ok? Y también no hablas conmigo, ¿no? Y pero hay diferente, pues, básicamente los japoneses respondan muy, muy despacio, lento, despacio. Y entonces es diferente. Aunque te gusta tus amigos, pues, aunque les gusta sus amigos, responden muy despacio. Pero como te dije, y en persona, y si no le gusta a sus amigos, no están con ellos. Y entonces, no sé cómo te explicar muy bien, pero los japoneses, si ustedes saben muy bien, pero creo que no sabes por qué, pero para nosotros es normal que no decirte que lo te amo. Pues tal vez decimos te quiero, pero te amo no. Es que la frase es muy fuerte para nosotros, y creo que ustedes también que hablan español, ¿no? Te amo es más fuerte palabra que te quiero, y es en japonés es también. Y entonces, pues, pero te quiero, y tal vez decimos, pero no muchas veces, creo que no muchas veces, ¿no? Y pero si ustedes tienen novios japoneses, tal vez alguna persona diga te quiero muchas veces, pero la mayoría de las japoneses no dicen te quiero o te amo muchas veces. Pero por ejemplo, yo me gustaría decir te amo, te quiero mucho a mi novia, y depende de la persona, pero creo que la mayoría no
y especialmente la generación de mis abuelos, no dicen te quiero o no o te amo y haga la cosa, no. Ellos no dicen, pues la mayoría, antiguanos, y por eso, y por la cultura, de hecho, por la razón por la que no dicen te quiero o te amo, y pues, como te dije, pues otra vez, y podemos entender si no. No te gusta tu amigo o tu amiga, y es que, como te dije otra vez, si no te gusta tu amiga o tu amigo, no estás con ellos, ¿no? Y pues, por eso. Y para ustedes es raro, ¿no? Creo que es raro, extraño, y es que, pero. Por la diferencia cultural, y por eso tenemos diferente sabor si compas con ustedes, pero pues, básicamente, como te dije, pues como te explico, la razón por la que los japoneses no dicen te quiero, pero otra vez, depende de la persona. Sí, depende de la persona, ¿ok? Y gracias por acompañarme, pues gracias por ver mi canal de YouTube como siempre. Y bueno, y hoy como te expliqué, y pues solo mi opinión. Y primero de video, este video te lo dije. Y bueno, y depende de la persona, tiene diferente opinión, y entonces, y bueno. Y bueno, como te dije, y hoy te dije mi opinión, y entonces, como te dije, depende de la persona, tiene diferente opinión, y entonces quiero saber tu opinión. Primero de este video te dije, y no olvidar comentario, y por favor, amigos míos. Y bueno, creo que la cultura es muy afectado a nosotros. Y entonces, pues, y creo que año a año y se está poniendo cambiar, pero todavía no decimos muchas veces te quiero, te amo, mucho cariño, a mi amor, algo así. No, todavía no lo decimos en Japón y tampoco en público. Nos besamos en público. Y es que cuando estaba en Toronto y ellos besan en público, y pero de hecho y todavía es menos diferente que otro país, pero y bueno, es muy difícil. Y entonces quiero saber tu opinión, como te dije, y bueno, y es que no sé exactamente por qué los japoneses no dicen te quiero o te amo mucho y algo así. Y entonces no olviden comentar tu opinión en este video, ok, y por favor, amigos míos, y no sé, y puedo decirte, y no sé, enfermo, amigos míos, es que el coronavirus todavía muy peor, y entonces, y nos vemos próximo video, amigos míos, y nos vemos próximo video. Adiós, pimpollos. Bye-bye.